apareciendo, como por ejemplo, cómo está creciendo el llano, con jugadores internacionales puestos ahí, como el caso de Fernández, ¿no es cierto? Nicolás Fernández, que le da un toque especial. Pero también tenemos a San Jorge, que es un equipo bastante fuerte y el actual campeón de la liga. O sea, de verdad que este partido promete. Vamos a ver si la incursión del llano en su crecimiento paulatino con Fernández, con Nicolás Fernández, logra avanzar y poder superar a San Jorge, o San Jorge mantiene su estilo, su tipo de juego, sus condiciones, porque hay jugadores que han sido seleccionados y también son bastante buenos. Bueno, y ahora, sí, Felipe Vial. Y hoy también tenemos, los dos árbitros que son Carrillo y Méndez son árbitros experimentados ya con finales de liga. Vamos a ver cómo resuelven y el comportamiento, sobre todo, que lo único que queremos nosotros, que no pase por algún tipo de irregularidad, sino que pase solamente que gane, como dijo el señor Sánchez en el fútbol, que gane el más mejor y todo. Así que bueno, vamos a ver. Obviamente visita sale San Jorge. Algo está. ¿Por qué los árbitros están esperando? ¿Alguna cosa? ¿Alguna situación? Y ya estamos casi listos. La mesa está. Ahora voy a pedir después que me expliquen en la mesa por qué hacen ese arreglo. Y me imagino que la localidad sabe por qué lo tiene que hacer. Y además que lo importante es que el público lo vea y se dé cuenta, porque el tablero marcador de falta es para que el público lo vea. Y como no estamos en directo, tampoco lo vamos a poder aclarar. Pero sí va a quedar registrado en el relato que tengamos con Jorge y los comentarios que tengamos que hacer sobre el tema del juego en sí mismo. Esperemos que todo salga bien, Jorge. Lo mejor de lo mejor en la pista del llano. Gentil Don Lucho, los cinco iniciales: González, Mora, Vidal, Inés y Lautaro Luna en el San Jorge. El llano: Martínez, Esquiafino, Arrué, Barrera y Fernández. La pelotita en poder de los internos de Mora. Abre con el Pipe Vidal. Mora. Le tiene la rienda corta Nico Fernández. Vidal, el Pipe. Combinación con Ginés, que aparece a la derecha. Cortito para Lautaro Luna. La joyita de Villa Mayea. Directamente Concepción Patín Club a San Jorge la Cisterna. Vidal. Luna. Vidal. El llano tomando el hombre a hombre. Mora. El mocho. Abre para Ginés, que aparece por la izquierda ahora. Atento el portero. Vicente Martínez, que comienza en este primer tiempo. Cuidando los parantes del llano. Salida a Rue. Con el Nico Fernández. El técnico capitán jugador del llano. A Rue. Fernández. Barrera. Arrué. Fernández. Esquiafino aparece. Andaba merodeando en el área el número 22. Fernández. Jean-Pierre Esquiafino. Idénticas predisposiciones defensivas de ambos equipos. El San Jorge tomando el hombre. Luna con la rienda corta sobre Nico Fernández. Ahora toma Esquiafino. Barrera. Rotando la pelotita velozmente. Le den con la naranja mecánica. Aparece Nico Fernández, la marca de Lautaro Luna. Gana el de Villa Mayea. Salida de Luna. Media vuelta. Controla, pone la pausa. Se vio con el Franco Ginés. Recién su hermano ganó 4-2 dirigiendo al SACU en femenino frente al Barcelona San Andrés. Partido en diferido. Luna. Ginés. Mora. El llano toma las marcas cuando cruza la mitad de cancha a sus rivales. Lo mismo hace el San Jorge cuando no tiene la pelotita en su disposición. Mocho Mora comienza a obturar el número 7. Estaba el rebote de Lautaro Luna. Recupera el Mocho. Interviene Arrué en la salida para el llano. Pasa a segunda, tercera, tercera, cuarta y comienza a menudear en el área, que defiende el portero Roberto Figueroa. Los jueces, reiteramos,
Carrillo y Méndez. Y al profe aquí lo tengo al lado, Reyes, que está mirando atentamente para sus comentarios. No mucha cautela en ambos equipos. Cuando tienen la pelotita intentan acelerar de inmediato. Don Lucho, ¿eh? Con esta carga de Luna. ¡Qué buena la que sacó! ¡Oh, oh, oh! Vea la estrategia, Don Lucho. ¿Quién es? Oiga, la de Luna, ¿eh? La que sacó de la galera. Manejando los ritmos del elenco de San Jorge. Ahí está nuevamente. ¡Luna! ¡Lautaro, Lautaro! Entró en diagonal. Y de pala. Abre la cuenta cuando se cumplen los 2 minutos con 51. San Jorge arriba, 1-0. Dejaron libre el jugador para que tirara en una posición que tiene... Bueno, Nicolás Fernández está jugando de media puntada hacia arriba o hacia abajo. Está jugando por el medio, tratando de armar y defender. Una posición importante para un jugador tan experimentado. Indudablemente que le da otro toque al llano. Pero San Jorge tiene un esquema de juego... sobre todo con Giné, que Giné tira y Mora, que tiran de distancia, y logró justamente Giné tirar de distancia. O sea, es una situación clarísima de poder convertir. Ahora, el movimiento de los equipos está siendo muy estrecho, muy marcado, sin falta, indudablemente, no han habido ninguna falta, pero que los dos equipos tienen buenas condiciones. Hay un tiro de Fernández que trata de tirar, acomodar, y bueno, él tiene su cancha, su experiencia. Y trata de mover el equipo. Lo que pasa es que ¿quién lo entenderá? ¿Quién lo acompañará en este minuto a Nicolás Fernández? Debería ser Barrera, debería aparecer desde atrás a Rued, debería aparecer Escafino, que siempre anda movido, el Giampiero, pero hoy día no ha encontrado todavía los espacios. Pero recién esta sopita, están tomándose la sopita, o Lucho, si recién se cumplen los 4 del primero. Pero ya el San Jorge comenzó a sacar diferencia. Lautaro Luna ya había anunciado con una jugada que había sacado de la galera, una pelota que levantó y que golpeó en el aire, le había anunciado ya a Vicente Martínez que se estaba acercando y después con ese remate de pala, abre la cuenta. La primera falta le sancionan al elenco cisternino. Sanciona el juez Reyes, va a decir, lo tengo acá al lado. El juez Carrillo. Bueno, son todos iguales, pues es la misma escuela. Y no es chiste. Nico Fernández. Buscando a Schiaffino, debería moverse más Schiaffino, nos tiene acostumbrado a aquello. Ahí está, en zona 7, Giampiero. Roberto Figueroa, ¿qué pasó ahí? Atento a la jugada. Nuevamente Schiaffino. Ahora el Nico Fernández en zona 7, ordenando a sus compañeros. ¡Schiaffino! Se demoró, le dio tiempo a Ginés para marcarlo. Sí, cuidado que se viene el Mocho Mora, se la va a volar al Mocho. Remate desviado número 7 de Cisternino. Se viene la contra de Schiaffino para el llano. Atento Figueroa. Insiste Barrera. Sentó en el llano. Anuncia el elenco de la Naranja Mecánica. Arrué. Sí, pero también hay falla atrás. Se pegó una pelota. En el mejor también una marca. Dejaron tirar. En esta perdió la pelota el defensor del llano. Salida de Luna, así es, aprovechando el paso, se la viene a Mocho Mora. Se viene Nico Fernández, se viene Nico, penal. Sancionó penal el juez Carrillo. Perfecto, muy bien. En la internada el Nico Fernández. Interesante opción para el elenco local. Y le sancionan falta al San Jorge. Reclama su técnico Nicolás Flores. Y viene la ceremonia del arquero. Obviamente fue un penal que todo el mundo vio y el técnico va a reclamar. Antes de una falta, podía haberse ganado una amonestación verbal o una tarjeta. Le sancionaron falta. Frente a frente, 5 metros 40, Nico Fernández y Roberto Figueroa. Lucho, vendrá la orden del juez. Carrillo. Y le pondrían pimienta a esta sopita. ¡Fernández! Dios los parantes. Hiciste el Nico. Le tiene el rebote. Y Figueroa la aguantó. ¡Hiciste el Nico! En la media vuelta clásica Nico Fernández. ¿Eh? Salida de San Jorge tiene el Mocho Mora. Combinación con Franco Gines. Mora. Luna.
Comienza a rotar el elenco de la Cisterna, la pelotita. Roberto Figueroa, el rechazo largo. Intercepta Nico Fernández. La marca de Lautaro Luna, que se queja una falta. Nada, dicen los jueces. Sí, le sancionaron la falta al Llano. Ya la vamos a marcar. Es la pimienta que le pone a este tipo de partido, por Don Lucho. Sobredimensionado, está jugando hockey. Con la falta correspondiente, con las artimañas que tiene, la experiencia. Salía Luna combinando con el Pipe Vidal. Remate elevado el Pipe ante la presencia de Rue. Y hay minutos solicitados por la banca del San Jorge. Don Lucho, sus conceptos en 40 segundos. Bueno, se veía venir, tuvo la oportunidad el Llano, ¿no es cierto?, de poder. Concretar, digamos, el empate con Nico Fernández. Lamentablemente para el Llano no logró concretarlo. Y afortunadamente para San Jorge, porque a San Jorge se le habría complicado con 1-1. Aunque tiene mucho, aquí hay mucho partido todavía, así que puede pasar muchas cosas. Pero San Jorge está marcando una diferencia en la marca y en la salida. El Llano no ha podido encontrar. Nico Fernández se mueve muy bien. Trata de llevar el equipo arriba, se busca a él también, pero atrás hubieron dos fallas garrafales. Una falla que dejó nulo la marca para que el tirador que convirtió el gol de San Jorge tiró libremente. Bueno, y el arquero Fernández no controló esa pelota. Y en la otra, que hubo la misma falla, entró solo el jugador, tiró, pero con mala fortuna para San Jorge no lo pudieron concretar. Si no, en este minuto irían 2-0, pero más que nada por una falla defensiva. Más que defensiva, una falla de salida. Perder la pelota en salida, siendo de los últimos, es lo más grave que puede ocurrir para un equipo que está tratando de ir a buscar el empate. Ahora, veamos cómo enfrenta al técnico, cómo mira el partido ahora que han pasado estos minutos, y cómo también la banca de San Jorge, entre paréntesis, que siempre reclama, reclamo innecesario, considero yo, por el penal, porque fue un penal clarísimo, y no reclamar, ganarse una fuerte equipo de más, no tiene sentido. Los conceptos de Luis Reyes. Oiga, Don Lucho, esto recién comienza. Si recién van, mire. 6:08. 6:08. Cualquier cosa puede suceder. A la sopita le quedan muchos órbitos aún aquí en el GOM de San Miguel. La pelotita en poder de los Dragones Rojos de la Cisterna de Mocho Moro, que combina con Felipe Vidal. Este abre para Franco Gines, que aparece por la derecha. Vidal. Gines cortito. Hace la maga. Hace malabares por aquí, para acá, el número 18. Atento el portero Martínez. El rebote lo tomará Lautaro Luna, autor del único tanto que registra este encuentro hasta el momento. Luna, que comienza a merodear en el área del Llano, buscando al Pipe Vidal. La marca el Nico Fernández. Aparece el Nico Fernández. Habilita a Jean Pérez, que afirma que pone segunda, tercera, no logró controlar el número 22 ante la presencia de Luna. Luna, la salida rápida, pero va el choque entre Arrué y Ginés. Eso fuerte en el fin, fuerte en el fin. Salida de Ginés, gana la posesión de la pelotita el Franco. Nuevamente por la derecha, el número 18, atento portero Martínez. El rebote lo toma el Mocho Mora, que aparece por la izquierda, el mundialista juvenil, retrocede para Lautaro Luna. Este combina con el Pipe Vidal, que aparece por la derecha. El Pipe que mira, que observa, que hace más, que prefiere cortito para el Mocho. Que ensaya y prefiere habilitar, abrir hacia Lautaro Luna, que aparece por la derecha y merodea en el área del Llano, ante la marca de Arrué. Lautaro Luna controla la choquita, posibilita la entrada del Pipe Vidal, rotando la pelotita del elenco, la Cisterna. Mora. Luna. Ginés. El Mocho, que ensayaba la mira. No le dio de lleno. Recupera. Esquiva fino para el Llano. Salía rápida buscando a Barrera, que aparece por la derecha, el número 43, en la marca de Ginés. Barrera. Le quedó chanchita a Rue. Ensaya el Llano. Se está acercando. Recibe aplausos de su parcialidad del elenco naranja. Luna. Vidal, buscando a Ginés, no logró controlar el número 18. Se apura Barrera, se ordena al San Jorge en su zona defensiva. Barrera. Esquiafino. Arrué. Fernández. Esquiafino. Encuentran todos los espacios cerrados los muchachos del Llano. Fernández.
De primera barrera buscaba la entrada Rubén, no adivinó el número 4, posibilita la salida nuevamente de Mora. Trazo largo buscando a Vidal. Lo apura Rubén. Gana el del Llano. En dos tiempos controla el número 4, lo apura Vidal. Dos contra uno la salida de San Jorge Giné. Atento el portero Martínez y el Nico Fernández que ordena a su compañero. Lo cinta a ordenarse. Porque le están pillando, como bien dijo Lucho hace algunos minutos, está pillando Laguna a favor del elenco San Jorge en la última línea del Llano. Cuando intentaba Herrera, se acerca el Llano, pero un poquito desordenado Lucho, ¿ah? ¿Usted cree que pasa por eso? Sí, pasa por eso porque no va ni primero la pelota porque esa pelota tenía que haber sido de vuelta y la bajaron. Y Fernández pasó adelante, entonces se nota que no hay una equipo queriendo hacer lo que está planificado. Ahora, meter la pelota ahí significó que podían haber hecho, porque se ha perdido dos goles. Claro. El despeje Figueroa, perdón, Lucho, fue pase para Vidal. Abre para Ginés, que aparece por la derecha, marca de Giafino. ¡Lo cantó Don Lucho! ¡Lo cantó Don Lucho! Y Franco Ginés aumenta la cuenta para el San Jorge. ¡Qué 2-0, Don Lucho! Se está cumpliendo todo lo que está diciendo usted, ¿ah? Sí, indudablemente es que se ve en la pista. Se ve que alguien piensa, que alguien juega, que acostumbrado durante tantos años Nico Fernández jugar con el equipo de primera en Europa, que se entienden bien las jugadas. Obviamente no hay que culpar a los jugadores jóvenes de acá porque no entienden, porque son nacionales, pero indudablemente Nico Fernández solo no lo puede hacer todo. Entonces está tratando de jugar, armar, pierden la pelota y ya pelotas perdidas han significado que se hayan convertido los goles, porque Ginés no va a perdonar de la distancia que esté ante el arco. Y habían tenido tres oportunidades. Y bueno, obviamente concretaron y están quedando dos goles arriba. Dos goles arriba le significa mucho al ya no poder llegar a tratar de igualar en la jugada. Mucho juego, van a tener que pensarlo muy bien. Vamos a ver qué se decide en algún minuto técnico. Pero mira, pierden la pelota y van tres de San Jorge. Tiran de distancia la pelota, la recuperan de nuevo. Pero ahí hay una falta de San Jorge. Está quien ve, a la portuguesa está jugando en San Jorge. Sí, hay una falta ahí clara. Ya, sí, lo que pasa es que San Jorge tiene equipo para todo. O sea, se puede mover bien, se cambian bien los puestos. Franco Ginés está haciendo lo que podía haber hecho hacer Nico Fernández acá, pero no lo puede, Nico Fernández no lo puede hacer bien por el hecho de que está bien, los jugadores son muy buenos, pero pierden la pelota y no le entienden. Ahora recién tiraron de distancia. Y eso le hace falta al Llano para poder tratar de igualar las condiciones. Pero ahí roban pelota. ¿Y quién la roba? ¿Nico Fernández? Solo. Entonces, el mundo. Claro, entonces eso indudablemente que, bueno, tenemos que... Y San Jorge es un equipo que tiene equipo, valga la redundancia, y puede cualquiera llegar y cualquiera defender. Ahí ataca el Llano, puede ser, no lo hace. Bueno, ahí está la defensa, cumplió, el arquero también cumplió, y viene el contragolpe, y eso es fatal. A pesar de que Javier Fernández es muy buen arquero, pero igual... ¿Está Martínez o no está Javier? No, está Javier. Ya, pero bueno. Es Martínez el que hizo, pero también es buen arquero. Bueno, pero también son... Bueno, ya no tiene arquero bueno, sino... Pero lamentablemente, claro, no es culpa del arquero, entonces son culpa, digamos, de la continuidad del equipo. Y cuando llega la pelota el Llano, pierden la pelota inexplicablemente. Los conceptos de Lucho Reyes para esta ventaja parcial de San Jorge, 2-0. Luna y San Jorge, 4-1. Ingresó en San Jorge Nacho Molina y en el Llano con el número 7, Benjamín Mesa. La pelotita en poder del elenco local a través de es que afino. El San Jorge había pedido minutos Don Lucho para ajustar piezas. Bueno. Para cambiar de estrategia. Sí, ahora que va arriba. Y ahora pide minutos el Llano. Bueno, indudablemente el Llano se
funciona con, tratando de cambiar el eje contra San Jorge. San Jorge se lo va a pasar por arriba y no es la idea para el Llano. Tiene que jugar, obviamente, compensarse los pases, comprenderse y poder llegar a completar. No es solamente Nicolás Fernández, el equipo completo, tiene que alguien apoyarlo, indudablemente. La velocidad es que Afino se está echando de menos, ¿eh? La velocidad de Arrué. Algo están haciendo un alcance los jueces. No se escucha. No, tampoco. Algo de las 5. No, Alan, ¡ey! A los... ¿Creen que están en la Liga Master? ¡Ya! Claro. ¡Ya! Se reinician las acciones. 12 minutos con 13 segundos se cumplen del primer tiempo. El Llano se tiene que ordenar, ¿eh? Buscar más juego conjunto, como bien dijo usted, don Lucho. Más apariciones que Afino, más apariciones de Arrué. Fuera de cámara, Mesa tomó la marca de... Mandaron en punta a Franco, a Ginés. Cuando la pelotita está en poder de Molina. Con Ginés, que se abre ahora, ¿no? Nació aquí en el Llano, ¿vo? Sí, señor. Mora. Ginés, sí. Oscar Mora, formado. Nacido hockeísticamente en el San Jorge. Están apagando las luces al lado, ¿eh? Los del tenis de mesa. Molina. Aparición por la izquierda de Luna. Merodeando en el área del Llano está el hijo de Villa Mayea. Ginés. Reiniciará para el Llano Nico Fernández, el capitán. Abre con Arrué. Cambio de frente con Mesa. Apura a Molina. Nachito Molina los conoce a todos ellos, po. Jugó con ellos. Ah, por lo de la luz. Están... avisando que no pueden andar apagando la luz, pues como si nada. Claro, la que da hacia las espaldas del portero Vicente Martínez, que defiende los parantes del Llano en este primer tiempo. Bien los árbitros ahí, ¿eh? No, lo escuchan, sí. Dígame. No, si se escucha, dele no. Ya ahí encendieron. Llegó la luz. ¿Llegará la luz para el Llano? Oiga, ¿llegará la luz para el Llano ahora? ¿Cómo está esa pregunta? Sí, po. Ya. Sí, po. Está haciendo un partido correcto. El vigente campeón de la liga. Probablemente el mejor del equipo, que tiene que ir todos los que están acá. Pero solo no va a poder lograrlo, o sea, tiene que tener. Ahora, obviamente con el entrenamiento se logra. Por supuesto. Puede que ya en poco tiempo. Exacto, por dos lots. Este equipo lleva jugando 3 años ya. Contra el Llano, que está formado así. Menos de un año. Menos de un año. Con valores jóvenes. Y ha ganado partido y está ubicado en los primeros lugares. Exacto. El trabajo no ha sido malo. Indudablemente que no ha sido malo. Es la revelación del torneo del elenco Llano. Bueno, quedan muchos minutos todavía. Sí, pues quedan 10 con 50 todavía para el primer tiempo. Pero tiene que, estando 2-0 abajo, tiene que buscar la manera de poder lograr abrir el mercado lo antes posible, cosa que el partido ya cambia el ritmo.
pueda un poco desesperarse Sartor. Lo que pasa es que cuando llega el Llano también tiene un arquero como Roberto Figueroa, que en estas instancias crece. Sí, señor. Le da seguridad al bloque posterior. Lo ha hecho en los campeonatos anteriores. Entonces, si tiene todo ese equipo compacto, ¿qué tiene que hacer el Llano? Buscar jugadas más de conjunto, como usted ha evidenciado en sus comentarios, Pablo Lucho. Que acompañe más que Afino en la subida, que acompañe más a Rue en la subida, que le den más velocidad, tal vez. No sé. Bueno, seguramente Nicolás ha planificado el partido bien, pero usted aprecia el equipo que sabe sacarse. Sí. Tiene buen mérito. Que tiene oficio. Justamente la pelotita está en poder del elenco Cisternino a través del Mocho Mora, que ensayó un remate de distancia. ¡Ojo! Ahí buscaba la entrada de Ginés, pero aparece Nachito Molina. ¿Qué pasa ahí? Reclaman falta de mesa. Nada, dicen los jueces. Se dejó caer, dice el profe Reyes. Bueno, la pelotita la disputa en esquí Afino con Mora. Y le sancionan la quinta falta. Amonestado el técnico del San Jorge. Amonestado el técnico del San Jorge, Nicolás Flores. El público está atento a la tabla de falta, diciéndole a la mesa que marcara la quinta del San Jorge. Nosotros ya lo hicimos aquí también en nuestro tablero. El Llano ya plantado en el sector de San Jorge. Remate de Esquiafino. Atento el portero Figueroa. Restan 8:50. Ventaja el San Jorge, 2-0. Se está saliendo con la suya. Falta el portero Figueroa, habrá salida para el Llano. Ahí hay una pequeña diferencia, cuando hay una intencionalidad, puede ser falta de equipo. Porque hay una falta de equipo. Habrá salida ahora para San Jorge. Movió Luna, buscando a Ginés. San Jorge tiene el pase, mantiene el control de la pelotita. Cortito con Mora. Habilita Molina, rotando con Mora. Volvió el Pipe Vidal, acá reciente de Vidal, de Molina. Mora. Ginés. Luna. Molina, Luna. Mora. Busca el espacio. Pero están aplicando el reglamento nomás. Arrué. No, po. Ahí resultó un poquito lo que usted había evidenciado, el remate primero de Schiaffino. Tiene que haber un poquito más de potencia, pero ya hay una idea ya de la tarde que cuando intentaban Nachito Molina y hay penal. Hay penal por falta sobre el Nacho Molina. Y ahora, Nico Fernández le hace ver su opinión al juez Méndez. Bueno, ahí no hay discusión, todo bien, todo mal. Qué penal. No se va a discutir. ¿Se ubica Lautaro Luna o Lucho? El hijo de Villa Mayea. Frente a Vicente Martínez. Atrapó Martínez. Tengo entendido que 19-20, un valor que tiene el Concepción Patín Club. Sí, señor. ¿Cómo estrategia? Bueno, uno le puede enseñar cosas malas.
Molina. Buscando a Mora. Aparece el Pipe Vidal por la izquierda. Fernández, interceptó Molina. Se viene Nachito. Mora. Apura Mesa en la marca. Ganó el del Llano. Salió Benjamín. Arrué. Fernández. Ahí ya están. Ahí se demoraron en devolvérsela. Y viene la contra de San Jorge. Pero resuelve todo limpio la casa de Arrué. La salida se viene Arrué. Busca a Fernández, pero intercepta a los muchachos de San Jorge. Salía Lautaro Luna para los de la cisterna. Laguna haciendo malabar. Atendió el portero Martínez, pegó en el primer palo. Restan 6 con 10. Ventaja del San Jorge 2-0. Quinta fecha de la Liga Honor. Choque de líderes. Nico Fernández ordenando a sus compañeros. Qué bueno. De a poquito se están ajustando. Qué afino, pero atento el portero Figueroa. Don Lucho dice que ya se están aplicando. De a poquito se está acercando el Llano. De a poquito está machacando el elenco de la naranja mecánica de los Dragones Rojos. ¿Quién es? Luna. Vidal. La marca de Arrué. Apura Mesa. Y le sancionan falta al Llano. Don Lucho. Bueno, se ha tranquilizado un poco el ritmo del juego, pero eso le hace bien al Llano. Porque así puede pensar y jugar de la mejor, con la estrategia del técnico, en este caso Nicolás Fernández, donde obviamente están tratando de armar el juego que él tiene planificado y que en algún momento se entendió. Lo lamentable es que no llegan a la puntada final. Hay esposos. Exacto. No llegan a la puntada final, entonces lo lamentable para el Llano no llegar a concretar. Ahora Schiaffino ha tirado, sí, dos o tres oportunidades. Claro, pero... O tira de primera, como no, el primer tiro no tiró de primera, le taparon. Después la segunda, desviado. Y la tercera vez lo contuvo el arquero. O sea, no hay es cosa de poder concretar. El Llano, o sea, perdón, San Jorge con su estilo de juego, moviendo la pelota, saliendo rápido, con un Franco Ginés, que mueve el equipo en realidad, lo mueve muy bien, se mueve por todos lados. Y con la habilidad de los jugadores que tiene, o sea, San Jorge tiene muy buenos jugadores. Ahora, la marca que tiene que tener el Llano tiene que ser la justa para poder pillarlos a ellos arriba y poder lograr concretar. Pero si van 2-0, lo que le conviene al Llano lo antes posible poder convertir el 2-1 para poder levantar el partido. Si no, se les puede complicar con un 3-0, se les puede complicar. El descuento psicológico antes de irse al descanso, don Lucho, ¿no? El gol psicológico, como decía Tito Fuyú. Molina con la pelotita, rotando el elenco de San Jorge, la bochita. Combinación con Alejandro Aravena, que ingresó en el elenco del San Jorge, el número 13. El oriundo de Chillán, el hijo de Tornado. Ahí está, controlando la pelotita Aravena. La marca Rue, gana el de San Jorge. Se la virla, Arrué, cortito para Nico Fernández, se ven el Nico, abre para... Ahí apareció Schiaffino, está apareciendo Schiaffino, lo que estábamos pidiendo, lo que estábamos comentando, viene la contra del San Jorge, otra vez de Nachito Molina, se la virlaron, salía Arrué, con Fernández, sí, ojo con Arrué en el buen sentido de la palabra, podemos ver. Barrera. Ahí está el número 43. Barrera que intentaba la personal. Barrera que insiste en el despeje Figueroa. Insiste Barrera. En zona 7 el número 43. Pero se parece que afino. No, sería fatal. Fernández. Puede ser letal.
Está apurando el Nico Fernández y sus muchachos. La perdió. Y se viene el Pibe Vidal. La cantó Don Lucho. Se quedó sin ángulo el Pipe. Molina. Falta la chaucha para el peso. Anticiparse. Arrué. Es que afino. Barrera. Intentó la presencia de Alejandro Aravena. El punta de lanza que tiene el elenco de San Jorge en estos momentos. Molina. La rienda corta a Rue. Nico Fernández, dos tiempos. Lo va a apurar Ginés. Fernández, que apura. Intercepta de Pipe Vidal. Molina. Ginés. Vidal. Franco Ginés. Intercepta el pase que iba para Aravena. Es que Nico Fernández. Buscando la salida con Barrera. La marca Aravena. ¡Qué buena! Ahí se estaba acercando atento el portero Figueroa, pero es que afino entre Barrena y el Nico Fernández era finalmente. Estuvo a punto. Se acerca el Llano. Se entusiasma su parcería. Le falta la chaucha Valpesa al Llano. Uno con 58 resta un Lucho para que finalice la primera etapa. Y nos vamos a un descansito. Salida Schiaffino. Busca el espacio el Piero. La marca Molina. Gianpiero. Exacto. Gianpiero Schiaffino. Juan Pedro. Buscando a Barrera. No logró controlar el Barrera. Salida de Ginés para el San Jorge. Busca Alejandro Aravena. No aguanta la marca de Schiaffino. Abre para Barrera. Combinación con Nico Fernández que aparece por la izquierda. Un minuto con 20. Arrué de primera. Atento el portero Figueroa. Y Fernández que reinicia el ataque del Llano. ¿Qué pasó ahí? Falta del arquero Figueroa. Moverá rápido Fernández. El juez Méndez, algo le señala al portero del San Jorge. El Roberto Figueroa. Y de paso, habla con Franco Ginés. Y ahora Ginés se dirige a Carrillo. ¿Qué situación ahí le dijo al arquero? ¿Qué le pone? No la marcan. Pero ahí es una advertencia, primero, no es amonestación. Ah, pero no la marcaron entonces, pues. 50 segundos. Busca Fernández, que está de punta de lanza. ¡Ahí está! ¡El Figueroa! No pudo el Nico Fernández, está ajustando la mira el Nico cuando Martínez hace lo propio, también contiene y posibilita la salida en velocidad de Barrera. Último ataque del Llano, combinación con el Schiaffino. Nachito Molina que intenta limpiar la casa. 28 segundos. Salida de Ginés. En dos tiempos. Vidal con Ginés. La pelotita al paso saludando la portería del Llano. Ginés, la marca de Arrué. Habrá salida para el Llano. Salida rápida buscando al Nico Fernández. Se ven el Nick. Atento Figueroa. Solo contra el mundo. 3 segundos, 2 segundos. Se va a acabar el primer tiempo. Ventaja parcial de San Jorge. Cuando Alejandro Aravena iniciaba una carga del San Jorge. Finaliza la primera etapa. Ventaja parcial de San Jorge. Nos vamos. Descanso, Lucho. Sí, señor.
Nos vamos a ir a un descansito. ¿Está entretenido este partido? Vamos con música, como siempre. Aunque sean diferidos, vamos con música.
Dio todas las instrucciones a Don Lucho. Muy bien. Ya. Sí. Buena, véale, buena, véale. Estaba al aire. Ah, sí. Cortito. Sí, señor. Obvio. Por supuesto. Y protegiendo a los hábiles. De ambos lados. Ya, vamos con el segundo tiempo. Ventaja parcial de San Jorge 2-0. Luna y Ginés para el elenco de los Dragones Rojos. Ahí están hablando. Claro. Listo. Ahí están intercambiando. Claro, que haya diálogo. Despertó la bandita. ¡Oh! El 1 de enero. Después de los abrazos. Ya, va a reiniciar el llano. Vamos a ver qué instrucciones le dio Nico Fernández a sus niños. Vamos a ver justamente el capitán. El Piero. Piero Escafino, está ansioso. Ahí está Piero Escafino, no logró controlar. Se viene Arrué. Arrué buscando el atrás de Nico Fernández. Ahí hubo algo, un asomo, un atisbo de lo que quieren los muchachos de la Naranja Mecánica. Pero la pelotita la controla Juan Mora para San Jorge. Le ponen pimienta a la sopita y viene Fernando. ¡Cuando se cumplen los 20 segundos del segundo tiempo! ¡Ahora sí en la segunda! ¡La cantaste Lucho Reyes! ¿Eh? Nico Fernández logró pulverizar, vencer a Roberto Figueroa. Y ahora sí que le ponen pimienta esta sopita y despierta la bandita del llano. Era el descuento que necesitaba. Era el descuento que buscaba el elenco del llano. Le pusieron pimienta esta sopita y recién se inicia el segundo tiempo. El Pipe Vidal. Sí, señor. Sí. El oficio. Y ahí se viene Nico Fernández. La calidad que tiene. Ingresó Javier Fernández en la portería del llano, ¿ah? Eso, colega suyo, Javier Fernández. Dispara de Mora. Y en la humanidad de Barrera. Eso era tiro tapado en la Liga Master. Habría sido falta. Y cae Luna. Le sancionan la cuarta. Al llano. Recién se van a cumplir. Recién se cumple 1:09. Lucha y está más activo el partido, ¿ah? ¿Eh? Se entusiasmó el llano. Bueno, la inyección del descuento. Lo que hace un gol. Lo que hace un gol. Y le había cantado 10 segundos antes todo Lucho. Si el llano hace el gol. La séptima. Opa. Cuidado. Ajés. Ahí está Nico Fernández. La marca de Luna. Nicolás Fernández, merodeando en el área de San Jorge. Busca adelante a Esquiafino. Esquiafino ya se enchufó Esquiafino. Ya está claro que tiene que ser la dupla con Nico Fernández en este partido. San Jorge rotando la pelotita, manejando los tiempos. Disparo de Ginés.
el equipo también. Sí, señor. Cortito con Luna. Mora. Rapidito con Vidal, que aparece por la derecha. El Pipe. La marca de Barrera. Despeje de Fernández. Salida del Llano. Se viene Schiaffino. Solo contra el mundo, el Piero. ¿Qué pasó ahí? Reclaman penal. Nada, dicen los jueces. Salida de Mora. Combinación con Ginés. Sí, señor. Está controlando los tiempos el elenco de San Jorge. ¿Eh? Luna. La marca Barrera. Se enchufaron. Es que afino. Arrué. Barrera. Rotando la pelotita en el elenco. La naranja mecánica. La marca de Ginés. ¡Barrera! ¡Lo buscó! ¡Lo buscó Barrera! Infiló hacia el centro del campo y remate de pala. Y Barrera establece el 2-2 cuando hay minutos solicitados por San Jorge. Cuando se cumplen los 3 minutos con 10, Don Lucho. Momento su comentario, le pusieron pimienta en tu sopita. Lo decíamos, indudablemente que el Llano estaba en el ritmo mejor. Entró predispuesto de otra forma. Sorprendió a San Jorge. Le hizo el gol recién iniciado el segundo tiempo. Y ahora lo buscó. Y San Jorge no ha reaccionado, no ha tomado el ritmo que tenía en el primer tiempo. Y el Llano le tomó el tiempo de juego en menos de 4 minutos. Tiene 4 minutos ya logró empatar. Ahora este partido se va a poner al rojo, indudablemente, porque los dos equipos están como en el inicio, cuando recién partieron. Ahora, ¿qué estrategia van a usar? Es de esperar que no caigan en la violencia nomás, porque tiene 8 faltas. 8 faltas ya tiene San Jorge y 4 faltas tiene el Llano. La idea es que el que juegue mejor, el que tenga la idea más clara, el que pueda concretar, va a depender incluso de los arqueros. Está Javier Fernández en el arco ahora y en el otro lado se mantiene el mismo arquero. Que son indudablemente buenos arqueros, así que por ahí también puede pasar una falla. Ahora, la exposición del Llano en las fallas de salida es uno de los factores que podría aprovechar San Jorge. Pero también recuerden que tienen jugadores que son goleadores. Y veamos cómo San Jorge reacciona ante este empate y logra tratar de avanzar en el resultado. 3 minutos con 10 segundos del segundo tiempo. Le pusieron pimienta a esta sopita. El Llano equilibró el marcador. Todo de nuevo. Acelera el San Jorge ahora pura con el Pipe Vidal. Buscando a Ginés. Mora. Vidal. Se le arregló el panorama a la naranja mecánica. Lo que no le había resultado. Es que a Fernández buscaba a Barrera. Aparece Schiaffino. Schiaffino ahora está más profundo, más veloz el Piero. Lo que le pedían en el primer tiempo. Sí, que tiene que reaccionar de primera para entender lo que dice Fernández. Pero después de que San Jorge tiene juego. Tiene salida y tiene llegada también, tiene un hombre en la zona. Cuando está intentaba Mora, Lucho, disculpe. Le cerraba bien el espacio. ¿Qué decía Don Lucho? Sí. Quedan recién 20 minutos. Lo va a pillar. Sí. Y bueno, no está dicho nada. Uno está en igualdad de condiciones. Sí, señor. Buscaba Fernández Arruy, la pelotita abandonó los límites del campo de juego aquí en el GOM de San Miguel. Entretenido partido, choque de líderes. Sí, se está dando lo que se esperaba. ¿No? Obvio. Lo que pasa es que al Llano le costó un tiempo. Sí, enchufarse. Claro. Y San Jorge bajó el ritmo también. Lo pillaron. Cuidado, 2-1, se viene Fernández, que se la vino a Mora. Fernández buscaba Barrera, atento al portero Figueroa. Salida de Ginés.
buscando el Mocho Mora. El Mocho por la izquierda, hace el amago, prefiere controlar la pelotita ante la presencia de Schiaffino. ¿Quién es? Luna. Mora. Luna. ¿Quién es? Vidal. Recupera Fernández. Buscando Barrera. La marca Vidal. Gana el del Llano. Barrera. Cortito con el Nico Fernández. Bien, Barrera. Schiaffino. Se atreve Gian Piero. Se entusiasmaron los muchachos del Llano. Mira la respuesta de San Jorge. Con Ginés. Cortito con Vidal. Le buscando la entrada de Luna. Buena la jugada. La intención del equipo de los Dragones Rojos de la Cisterna. Mora. Ginés. Intentando ante Barrera. Ah, resuelve todo Nico Fernández. Buscando Barrera. Barrera por la derecha. Se la virló Luna. Posibilita el pase para Mora. Se revuelve al hijo de Villamayea. Lautaro Luna que aparece por la derecha. Volvió el Nachito Molina. Ahí está su primer contacto con la pelotita del segundo tiempo. Habilidad. Resolución en el último cuarto de cancha. ¡El Nachito Molina! Atento Fernández. Javier. Chivo. Lautaro Luna. Se la virla Schiaffino. Mantiene el control Luna de la pelotita. Abre con Vidal. Atento Fernández. Ginés. Luna. Ginés por la derecha. Vidal. Cuidando la pelotita del elenco de la Cisterna. Luna. Se le va a acabar el tiempo de posesión al elenco de la Cisterna. Molina. Luna. Bien ubicado en el primer palo Javier Fernández. El rebote lo tomó Arrué. Por zona 7 buscando a Nico Fernández. Apuraba Ginés. Habrá salida para el Llano cuando se cumplen. 7 con 8. La sopita le queda muchos sorbitos aún aquí en el GOM. Salida de San Jorge a través del Pipe Vidal. ¿Quién es? Buscando a Lautaro Luna que estaba de punta de lanza. La marca de Nico Fernández. Salida del Piero Schiaffino para el Llano. Schiaffino. Trata de sacarse la marca de Mochito Molina. Buscaba cortito de Ruiz. Anticipó salida de Lautaro Luna. La perdió Lautaro. Aparece Barrera. Barrera intentó la personal. No pudo ante la presencia de Felipe Vidal. Ayuda a limpiar la casa Lautaro Luna. Abre con Vidal. El Pipe. Apura Ruiz. Cortito con Luna. Nachito Molina. Rotando la pelotita del elenco de San Jorge, cuidando la bochita. Buscando el resquicio. Intentó la personal Lautaro Luna. Atento Fernández. Salida de Schiaffino. Buscando al Nico Fernández. Schiaffino. Barrera. Schiaffino. El Nico Fernández sale zona 7. No puede ante la presencia de Luna. El sanjuanino que inicia la contracarga de San Jorge. Busca el espacio. Atento Fernández. Insiste el Nachito Molina. La pelotita abandonó los límites del campo. Juega aquí en el GOM. El Lucho está entretenido el partido. Está mejor este segundo tiempo que lo que vimos en el primero. Ah, en el primero mucha cautela, mucha sorpresa, buscando el resquicio. Pero ahora... El que pestañea pierde. Schiaffino buscando a Barrera. La marca Ginés. Barrera merodeando en el área de la Cisterna. Andaba Barrera. Se la ve los Ginés.
Pase para el Pipe Vidal, que intenta buscar el requiso ante la marca. Decía fino, ¿qué pasó? Cayó solo, ¿qué pasó? Le sancionan falta al Llano. Don Lucho dice que el Pipe se tiró. Libre indirecto. Como se dice vulgarmente, ¿compraron los árbitros? ¿Cómo dice, se dice vulgarmente, compraron los árbitros? Le compró. Le compró Méndez. No, pero sí hubo una pequeña falta, pero dejarse caer sobre esa falta. ¿Qué pasó ahí? Patín, sanciona a Carrillo. Esquiafino, se viene el Esquiafino, pegó en el parante izquierdo de la portería de Figueroa. Esquiafino está avisando cuando viene la contra de San Jorge de Ginés. Oye, Esquiafino sorprendió ahí, ¿eh? Esquiafino, apareció el Esquiafino que estábamos esperando. El café, a ver, estamos muy cargados en el camarín del Llano en este tiempo, ¿eh? Se viene Esquiafino nuevamente, atento Figueroa. Ajustando clavija Nico Fernández entre sus dirigidos, ¿ah? Seguro, pero San Jorge se confió con el primer tiempo. Y le sorprendió el. En tres minutos le empataron el partido. Entonces te indica. Caída del Nachito Molina, nada dicen los jueces. ¿Quién es? La marca de Arrué. Habilita a Luna. Abre para Vidal, que aparece para la derecha. ¡Solo Vidal! ¡Atento! ¿Qué pasa ahí? Patín, dice el juez Carrillo. Salida del Llano, buscando barrera. Se anticipa Luna. Se viene el hijo de Villamaya. Luna. Despeje largo de Fernández. Con barrera. Esquiafino. Controlando la pelotita. Merodeando en el área de San Jorge Tal Piero. Intentó la personal, viene ubicado en el primer palo Figueroa, se la vila Nachito Molina, la bandita del Llano dice que fue con falta, nadie dice los jueces, Vidal, Molina, Esquiafino, Barrera, despeja, limpia la casa, Luna, habrá salida para el Llano, restan 13 con 53. Ingresa Aguilar en el número 8. Nicolás Aguilar. A lo mejor dar un poco de descanso a los hombres de arriba. Barrera. Claro. No, si se enchufaron todos. Yo insisto, quizás que... ¿Cómo lo habrá ajustado las clavijas Fernández a sus dirigidos en el camarín? Café cargado. Bien cargado estuvo. Ya. Ni me imagino, ya. Es parte de las mañas. Ahí tiró libre indirecto para San Jorge, cayó Molina. Ah. Es que buscan ahora, es que cualquier cosa puede marcar diferencia. Pues. Un penal, digamos la cosa. Un penal, una tarjeta. Y la falta existió. Ahora, falta intentada se castiga. Sí, pues. Salida del Llano, través de Nico Fernández. El Nico Fernández se adelanta de su posición, estaba como último hombre armador en los últimos instantes. Ahora está en zona 7 del área de San Jorge, Nico Fernández, le dobla la marca, Luna, Mora. Sí, señor. Claro. Está rotando la pelotita. Así es, ahí viene el Mocho. Mora merodeando en el área del Llano. El Mocho estacionado en zona 7.
buscando a Luna, que estaba de punta de lanza. Finalmente Nachito Molina con la pelotita. Abre con Ginés, que abre por la derecha, cortito para Molina. Siempre por el flanco diestro, el ataque de San Jorge. Combinación con Luna, que intenta la personal. No le compró a Rue. Gana el del Llano, media vuelta de Arrué. Combinación con Esquiafino, más empoderado el elenco del Llano en el último minuto. Aguilar, Fernández, controlando la pelotita el elenco del Llano. Adentro grita Nico Fernández, el despeje de Figueroa. Buena la iniciativa. O esto termina 2-2 o termina 3-2, ¿eh? Así de simple. El que pestañea pierde. No, una falla, un tiro de una mala marca. O un tiro libre. Una jugada, digamos. Cerca las partes también. Nachito Molina. Sí, señor. Pipe Vidal. Con Lautaro Luna. Que está googleando en el área de San Jorge, del Llano. Combina con Mocho Mora, que hace el amago del disparo a distancia, se la birló Nico Fernández. Sí, se va a poder. Hasta chutear con el patín, creo, ¿no? Pero dentro del área también. Ya, siempre va a ser penal. La intención dentro del área con el patín. Ah, obvio, po, dentro del área sí. Po. Si le pega, menos. Pero si le chutea, o la para. Falta sobre Ginés. La séptima. Sí, señor. Sí, señor. Sale Nico Fernández. Dos contra dos. Fernández, la marca Mora. Fernández manejando los tiempos. Le doblaron la marca. Viene la contra de San Jorge, Nachito Molina. La marca de Arrué. Aparece Esquiafino para limpiar la casa. Salió Esquiafino. Buscando a Aguilar. Fernández. ¿Para calmar las pasiones, dice usted? No, es para pensar en cómo ganar el partido. Está pensando cómo ganar. Despeje Figueroa. Con Molina. Aparece Aguilar. Estamos igual en falta. Cualquier error puede ser fatal por ambos lados. Cuidado, con la otra falta lo ha hecho más. El Llano de 4 subió a 8. Sí, pues. Eso complica el partido. Esquiafino. Esquiafino. La marca Ginés. Bueno, el de Llano buscaba la entrada de Aguilar. Salía de San Jorge a través de Ginés. Siempre movidizo el número 18. Se viene el ataque del Llano, Esquiafino. Atento, Figueroa pegado en el primer palo. Busca Esquiafino, la entrada de Aguilar. Se la birló Nachito Molina. Abre para el Pipe. Pero Arrué salva la situación. Para calmar las pasiones, restan 8 con 30. ¿Quieren mantener el ritmo a lo mejor? Molina. Molina. A lo mejor están guardando para el último instante, don Lucho. Molina. Ginés. Vidal. Mora. Ginés. Despeje Fernández. Salía el Nico. Se viene el Nico. Agárrate, viene Nico Fernández con Esquiavino. Buscaba Arrué. Atento Figueroa.
Salida de San Jorge a través de Mora, recibió de Ginés. Ahí está Ginés, Franco Ginés. Con Vidal. Manejando los tiempos del elenco de San Jorge. Uno al medio, dice Nicolás Flores, a sus dirigidos. El Mocho que buscaba el espacio, la marca es que fino. Abre con Vidal. Prolonga con Ginés. 7 con 15 quedan. Se la vi la rueda. Recupera Mora. El despeje Fernández. Se disputa la pelota. Con todo. Salida larga de Fernández buscando Schiaffino. Aparece por la derecha el Piero. ¡Schiaffino! Figueroa con el pecho deteniendo ese disparo. Ese chimbazo, como decíamos en los 80. Don Lucho mirando las estrategias. Analizando. Hay tensión en el ambiente. Restan 6 con 40. Cualquier cosa puede suceder. O esto termina 2 a 2 o termina 3 a 2. No, poder decir que el partido ganará un equipo superior. No, está creo. Cualquiera de los dos equipos lo puede hacer. Sí, aquí, los dos tienen mérito. El que pestañea pierde un lucho. Sí, el que pestañea pierde. O el que le sale la genialidad. Una salida de libreto. ¡Arrué! Remate de fiel número 4. Recupera Aguilar. Con Arrué. El segundo tiempo muy bueno de ambos equipos. Más profundidad de ambos equipos. ¿Cree que le pesa todavía esos tres primeros minutos? ¡Oh! Ahí se la sacó. Combinación de Mora con el Nacho Molina de primera. ¡Venció Javier Fernández! San Jorge 3, el Llano 2. Bueno, se veía venir que uno de los dos equipos iba a concretar. Fue justamente San Jorge, que logró una jugada táctica bastante buena. Resultó, la buscaron muchas veces y con la entrada rápida, ¿no es cierto?, del ex jugador del Llano. Claro, le convierte el gol, ¿no es cierto?, para poner en diferencia 3-2. Queda un minuto, aunque poco minuto, 5 minutos, para un partido tan estrecho, está difícil. Bueno, pero tenemos que ver, sin dudablemente el equipo del Llano logra levantar este partido y buscar el empate, corriendo el riesgo que le hagan el 4-2. Sí, señor. Pero no le queda otra alternativa. Vamos a ver, conociendo a bien a Fernández, me imagino que él va a lanzar el equipo arriba. No en este minuto en contra no va a lograr, digamos, tratar de defender o manejar los tiempos. Va a buscar. ¿Y qué es lo que va a hacer San Jorge? Jorgito, ¿qué crees tú que va a hacer San Jorge? Manejar los tiempos, indudablemente como lo estaba haciendo en un momento, antes de que le hicieran los dos goles. Ahora, veamos qué pasa. Va a cuidar la zona San Jorge, ¿eh? El Llano va a quemar todas las naves, no le queda otra. Exactamente. Restan 5 con 48, a esta sopita le quedamos 8 sorbitos todavía. Movió el Llano a Rue. Con Schiaffino. ¿Qué pasó ahí? No había avanzado el tiempo. Está el reloj parado. Se van a reiniciar las acciones. 5 con 48 restan. Exacto. Inició Fernández. Buscaba Schiaffino. Se anticipó Molina. Apura Fernández. El Llano. Sí. Mora. Cuidando la pelotita. Molina. Apura Schiaffino. La rienda corta del 22. Le dobla la marca al Nachito, pero gana Nachito. Opa. Falta de Rue sobre Vidal.
La novena. Ojo. Lo que menos debe hacer el llano es hacer falta. Es caer en la desesperación. Está en la pitilla el llano. Molina. La marca Barrera. Solito dejó a la bolón. Atento Fernández. Imposibilita la salida en velocidad Nico Fernández de su hermano. La recuperó. ¿Cómo lo hizo? Cae Nico Nave, dice los jueces. 3-1. Molina con bolón. El despeje de Arrué. 4-45. Luna. Apuró Fernández. ¡Penal! Sancionó Méndez. Falta de Luna sobre Fernández. Y hay penal para el llano, don Lucho. Hay penal. Y ahí estaba hablando Fernández con Luna, ¿eh? El oficio de ambos. El Nico Fernández habla con Méndez. Frente a Roberto Figueroa, que va a tomar posición. Dispara Fernández. No pudo el Nico. ¿Qué pasó? Altura. Altura sanciona el juez Méndez. Algo pasa con el reloj. Don Lucho está en la cámara. Ahí sí. Imagínense cómo estarán adentro en la pista. Sí, pareció que... Algo están llamando a los árbitros desde la mesa hace rato, ¿ah? ¿Eh? Algo pasó. Cuidado, Lucho. Ahí sí. Claro. Algo reclamó la directora de turno, parece. Hizo una observación sobre la banca visitante. No, pues estaba haciendo un 0-0 a la banca del San Jorge. Restan 4-22, van a ser los 4 minutos 22 más largos de la historia. Luna. Mora. Luna. Apura el llano. Fernández. Se la sacó la marca Mora. Hiciste el mocho. Se la vino Barrera. Se viene el llano. Barrera. Buscaba Fernández. Atento Figueroa. La salida de Lautaro Luna. La contra para San Jorge. Controlando el ritmo el elenco de la cisterna. Nachito Molina. La marca de Esquiafino. Molina. Merodeando en el área de el llano. Es muy habilidoso el Nachito. Salida de Arrué. Combinando con Esquiafino, sí señor, Esquiafino, remató a ciega ante la presencia de Luna, salida de San Jorge con Nachito Molina, combinación con Mora, Fernández, atento, y hay minutos solicitados por la banca de San Jorge, don Lucho, su concepto. Bueno, se puso al rojo como lo comentaba, si se podía, se está dando todo lo que habíamos conversado, Jorge,
de producirse el empate, o sea, el desempate, obviamente impulsar un equipo a ir a buscar esto. Lo que pasó con Nico Fernández, que buscó con todo, le hicieron el penal. Ahora, indudablemente que fue un penal que el árbitro que está más cerca lo puede haber determinado sin tarjeta, pero aparentemente se ve que es una falta intencional para que no entrara Nico Fernández, pelota dominada dentro del área, peligro de gol. Pero bueno, Nico Fernández falló el tiro y algo pasó, lo que no podemos descubrir con el director de turno, en este caso la árbitro auxiliar, con la banca de San Jorge. Y si llama al árbitro principal, el árbitro principal tendría que, si algo grave, tendría que amonestar por esta tarjeta, pero simplemente no se llegó a eso y no se puede echar a perder un partido. Ahora, obviamente el partido está al rojo, porque ya no busca el empate, y San Jorge quiere mantener el resultado, y en una de esas puede ponerse en ventaja. Recuerden que el equipo del Llano está con 9 faltas, y San Jorge tiene 8 faltas. Entonces puede producirse una falta más, y viene el directo que sepultaría las intenciones del Llano durante estos minutos. Últimos segundos, últimos minutos, 3:20 restan. Intenta que afino. Nico Fernández ya se adelantó definitivamente, ¿eh? Quemando todas las naves. Nachito Molina. Le dio más dinámica al elenco de San Jorge. Sí, señor. Ginés, la marca de Barrera. Gana el de San Jorge. Ginés, que busca el espacio, busca la entrada de Luna. La marca Fernández, buscando a Barrera. No pudo, Arrué. Apura a los muchachos del Llano. 2:35. Luna. Lautaro, buscando a Nachito Molina, la pelotita otra vez fuera del campo de juego. Franco Ginés. Salía aquí a Fino. Sí, faltita y falta. Barrera, Luna, Luna y Figueroa. Dos minutos, Don Lucho, y se nos va el partido. Barrera, media vuelta. Buscando a Rué. Se interpuso Nachito. Lo ayuda Luna, 2-1. Luna. Y Molina, Luna, Fernández. Sólido Javier Fernández, la portería del Llano. Es que fino. Fernández en zona 7. El Nico. Se toma el tiempo. Intenta la personal. Figueroa con el pie. 1:15. Ginés. A ver. No, nada, salí de Schiaffino con Barrera, la marca Vidal. Barrera, el despeje Figueroa. Molina. Pero San Jorge puede tener la pelota. Está apurando. Nachito Molina. Con Ginés. Barrera. Buscaba Fernández, ¿qué ha pasado con el pase? Salía Ginés, te pone Barrera. 40 segundos. Barrera, Figueroa en el despeje. Presionaba Schiaffino, 2-1. Vidal con Molina. Molina, la marca de Rué. Molina cuidando la pelotita. 30 segundos. Esta es la última del Llano. Barrera. Figueroa. Con la inercia, Fernández empujó el arco. Segundo tiempo muy bueno de ambos elencos.
20 segundos. Roberto Figueroa se toma ese tiempo. O sea, segundos son cruciales. 20 segundos. Sí, absolutamente. Nacional Juvenil del 87, Huachipato San Miguel. Estaba Carrillo en pista. En los últimos 10 segundos, Huachipato anotó, anotó San Miguel, y cuando ya se dio empate, Huachipato anotó de vuelta. En 15 segundos fue, me acuerdo. Cancha el León Prado. ¿Y qué pasó con el partido de Huachipato allá en Talcahuano? Esta última fecha. Bueno, el del Llano con Huachipato. 18 segundos. Quine, 2-1, la acompaña Luna. Quine, cuidando la pelotita. El oficio Ginés. Con Luna. Va a ganar San Jorge. Y ganó San Jorge 3-2. Y esperando el resultado de San Miguel sobre el Prado, San Jorge retoma el primer lugar de la Liga Honor. Cumplida la quinta fecha, partidazo. Aplauso para ambos elencos. Se van a despedir los jugadores. Tres a dos. Nico Fernández encabezando a sus muchachos. Se despiden. Y se termina Don Lucho. Se despide. Bueno, hemos vivido una jornada bastante agradable sobre las pistas, con el único infortunio de poder llevarle el partido a ustedes directamente, pero van a tener la oportunidad de verlo en diferido y poder analizar cómo se jugó. Nosotros le hemos contado lo mejor o lo que hemos visto dentro de la pista. Creemos que el que ganó el partido lo ganó bien. Tuvo la oportunidad varias veces el Llano, también jugaron bien. Y el arbitraje, nada que decir, se cumplió con lo requerido. Eso deja muy satisfecho, digamos, a ambos equipos. Las barras obviamente se portaron bien, al parecer no hubo problema. Esa es la política de nosotros como gente que le quiere llevar a usted con alto cariño y alta emoción lo que significa el hockey sobre patines aquí en Chile. Y tuvimos la suerte de ver dos equipos de primer nivel con jugadores experimentados, como Nicolás Fernández Internacional, uno de los mejores jugadores de Chile, con otros jugadores seleccionados, con un jugador argentino en el equipo de San Juan, bastante bueno. En fin, con arqueros bastante promisorios, bastante buenos, con alta ventaja para poder seguir. Y obviamente que todo ha resultado de la mejor manera posible. No alcanzaron a llegar a la décima ninguno de los dos equipos. Solamente el Llano quedó con 9 y San Jorge quedó con 8. Se mantuvo en la 8 durante bastante tiempo. Cuidó esas dos faltas para no ser perjudicado con un tiro libre que le podría traer problemas y poder empatar el partido. Lo ganaron con una jugada magistral de Nachito, ¿no es cierto? Y ahí ahora podemos disfrutar, ¿no es cierto?, del saludo a la gente, ¿no es cierto?, el Llano, que apoyó a su gente. Están en la cancha del Llano. Y San Jorge también, indudablemente, que lo hizo bastante bien. En la pista creemos que es meritorio lo que han hecho. Y también felicitar, digamos, el arbitraje, porque Ramón Méndez y Carrillo estuvieron a la altura, no hubo ningún problema en la pista. Listo, con las palabras de Don Luis Reyes, nos vamos. Precisamos un gran partido que cumplió las expectativas, tanto en mujeres como en varones. Y nos vemos la próxima semana en Liga Master, Don Lucho, te aviso. Eso nomás. ¡Ya! Sí, señor. Sí, po. Fechas cruciales, Copa de Oro y Copa de Plata. ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Ya! Puede ser también, vamos a ver. No, señor, no hay ligación de ustedes. Listo, nos vemos. Hasta pronto.